de un lugar a otro. Es demasiado peligroso. Mi señor, por favor, no sé cómo ayudar a este hombre. ¿Qué le pasa? Habla de tortura, demencia, un águila gigante que rapta personas de este mundo y las lleva al infierno. Parecen los delirios de un loco. Pero por momentos parece lúcido y describe la aparición de unos mongoles con atuendos extraños, una noche tormentosa que cantaban con voz demoníaca. Creo que esos mongoles existieron y enloquecieron a las personas de su aldea, Costa del Ahogado. En Akashima. Voy a averiguar. Tenga cuidado, mi señor. Después de estos relatos, me cuesta dormir por las noches. Shh, te va a oír. ¿Sabes si hay suministros en el área? No, mi señor. Pero los kami lo ayudarán si les presenta sus respetos. Busque arcos Tori. Vaya al santuario y tome lo que le ofrecen. Dicen que un amuleto bendecido por los kami cambia el destino. Esa ayuda me sería útil. Tenía tanto miedo de que te... ¡Caballo! Descansaremos pronto. Thank you.
¡Ayúdenme! ¡Cartin Salaslatwe! Florío está aquí, pero no veo a otros monjes. Los traeré a salvo. Prometo que los invasores no van a detener nuestro trabajo. Permítame refinar su armadura, mi señor. Necesita más si quiere estas mejoras. Adiós. Rezamos por usted, mi señor. Señor Sakai. Norio, ¿dónde están los monjes de tu templo? Vas a estar bien. ¿Le queda bien la armadura, mi señor? Lo mantendrá a salvo. Me honra con su confianza. Señor Sakai. Norio, ¿dónde están los monjes de tu templo? Puede mejorar su arco. Me encargaré de que su arco quede en perfectas condiciones. Haz lo que puedas, te estaré agradecido. El honor es mío. Solo traiga los materiales que necesito y yo haré el resto. Muerte a distancia. ¿Puedo ayudarlo, mi señor?
los Kami lo protegen. Me complace ofrecerle mis servicios. El espíritu de venganza de Yarikawa ha regresado, mi señor. Está matando gente en las ruinas antiguas. No sabía de ese espíritu. ¿Estás segura de que no es obra de los mongoles? ¿No conoce la leyenda de la maldición final del señor Yarikawa? El músico Yamato la cuenta muy bien. Está cerca de la vieja Yarikawa. Voy a buscarlo. Llegaré al fondo de esto. ¡Vámonos ahora! Señor Sakai, por favor, venga. Le contaré la historia de Gosaku. ¿Gosaku? Cuéntame sobre él. Con gusto, mi señor. Hace 2 siglos y medio, Tsushima fue víctima del terror infligido por los bandidos Mano Roja de Akashima. En esos tiempos, un granjero llamado Gosaku oyó que el espíritu de un samurái muerto lo llamaba. Encontró el cuerpo aún ataviado con una lustrosa armadura. Abrumado por su belleza, Gosaku la robó. Tiempo después, los Mano Roja llegaron al hogar de Gosaku, a sabiendas de que los granjeros perderían todo si nadie enfrentaba a los bandidos. Gosaku se puso la armadura del samurái. Los bandidos atacaron. La espada temblaba en la mano de Gosaku, resignado a morir. Pero cada uno de los golpes rebotó en la armadura y Gosaku no flaqueó. Los bandidos, perplejos, retrocedieron entre tropiezos. Una misteriosa sensación de calma inundó el cuerpo y la mente de Gosaku. El espíritu del samurái muerto, impresionado por su valentía, guió la espada de Gosaku. En poco tiempo, Gosaku eliminó hasta el último bandido y nadie volvió a ver a los Mano Roja. Años después, cuando Gosaku murió, las familias de granjeros guardaron la armadura para protegerla. Cada familia posee una llave para recuperarla. Ahora el terror vuelve a acechar nuestra isla. Los granjeros dicen haber visto a Gosaku en la cima de una colina en busca de un poderoso guerrero que proteja nuestras granjas una vez más. La armadura sigue bajo llave. Y ahora los mongoles la buscan y saquean granjas en toda la isla para encontrar las llaves. ¿En qué granjas están las llaves? Aoi, Ijima, Kuta, Kojimizu, Ohama y Yagata. Si encuentra las llaves,
Dicen que la armadura está en la cima de una colina en Akashima. Los mongoles jamás la conseguirán. Estoy seguro de eso, mi señor. Una yurta mongola. Base de refugiados. El sensei dijo que me vería aquí. No está aquí. Quizás alguien lo ha visto. Busco a un samurái. Un arquero. El sensei se fue a la costa. Dijo que usted debía ir a buscarlo para reanudar la cacería. Que usted entendería.
El sensei Ishikawa está en problemas. Parece grave. Sobreviviré. ¿Por qué no me esperó en la base? Tenía una pista de Tomoe. No podía perderla. ¿Eran sus arqueros? Uno de ellos gritó mi nombre. Más en camino. Cure su herida. Yo me encargo de ellos. Nada más. Lo tenían rodeado. Tomoe les enseñó bien. No fue por eso que lo engañaron. Si tienes una opinión, compártela. No los vio porque estaba demasiado concentrado en encontrar a Tomoe. Yo también me equivoco, Sakai. No, no es cierto. Solo con ella. Deberíamos avanzar. ¿Qué sabe de la base? Que hay arqueros, sobre todo. Han visto a Tomoe con ellos en asaltos por todo Akashima. Se ganó su confianza. Es útil para dividir y conquistar. Por ahora. Tomoe lo traicionó antes de aliarse con los mongoles. Pero usted nunca me dijo qué sucedió exactamente. Usó mis enseñanzas para ayudar a un grupo de asesinos. Pagaban bien. Eso no explica por qué lo atacó. Sakai, ¿cómo lidia un samurái con un asesino? Decidió castigarla. Y la atacó. La traté como a cualquier asesino común. Era su aprendiz. Yo no hago excepciones, Sakai. Primero Hironori Nagao. Ahora Tomoe. No seas el próximo en decepcionarme. ¿Qué es eso? Cazan personas por deporte. Deporte no. Práctica. Son despiadados. El goce de la violencia debilita al guerrero, como el exceso de comida. Dijo que Tomoe viajó a su dojo para estudiar. ¿Qué hace? Antes. Su madre era de una familia de comerciantes en Umugi. Jamás conoció a su padre. ¿Por qué preguntas? No es fácil aprender a matar, ni siquiera para una prodigio con el arco. Nació con un afán por la sangre.
Más obras de Tomoe. Sus arqueros cazan como animales al pueblo de Akashima. Tomoe y sus aliados tienen sed de violencia. El asesino domina un arma. Es samurái, a sí mismo. Ha dedicado su vida al dominio del arco. Al arco, sí, pero no a la matanza. Está hilando demasiado fino. Ateo a un hombre herido a mi caballo con la cuerda del arco. Usé una punta de flecha para cortar carne a falta de un cuchillo. Para usted el arco es más que un arma. Y un samurái es más que un asesino. Si no convencemos a Tomoe, no hay opción. Tenemos que matarla. Yo la entrené. Soy responsable de sus actos. Yo pondré fin a esto. Solo es responsable si incentivó su sed de violencia. La convertí en mi aprendiz. Debí advertir la oscuridad en ella. Pero no la vio. Y eso le da miedo. Me molesta. Ya casi llegamos. Afrontemos esto como en Nakayama. Cuando termine de jugarle este juego, voy a subir video de Assassin's Creed Valhalla. Y luego el Ragnarok. También lo tengo. Seguiremos a pie. Como le dije una vez en un video que me lo iba a comprar. Vamos a seguir con el juego. Arquería al estilo mongol. Un híbrido. Tomoe les enseña. Entrenan para enfrentar samuráis. Les daremos una lección más. Tomemos la base y averigüemos dónde está. En cuanto a ataques, mis flechas serán certeras. Asegurémonos. Vamos a ver. Una lista. Dianas y arcos japoneses. Sitios de entrega en todo Toyotama. Prepara más bases de entrenamiento. Uno en Otsuna, otro en Kushi. Y planea más. Un mensaje, en japonés. ¿Qué dice? Gran Khan, conquistador de Tsushima. Antes de que termine el año, sus arqueros aprenderán todo lo que sé sobre matar samuráis. Y le entregaré las cabezas del sensei Ishikawa y Jin Sakai. Tomoe estuvo aquí. Le di todo. Y no le importó. Es una amenaza. Solo hay una forma de que esto termine. Sé lo que hay que hacer. Saber y actuar no son lo mismo. ¿Cuestionas mi aptitud como samurái? Tomoe fue mi mayor logro. Pero si debo, la destruiré para salvar esta isla. Es mi deber. Usaremos la lista para rastrear los otros campamentos. Y acabaremos con la traición de Tomoe.
Sakai. Eres un gran guerrero. Podría ser un gran líder. Pero no vuelvas a cuestionar mi integridad. Coño, pero qué bocha. Cuidado, mi señor. La vieja Yarikawa es un lugar peligroso. ¿Qué pasó aquí? Veníamos por el camino y oímos gritos. Para cuando llegamos, ya era tarde. ¿Se mataron entre sí? No. Fue el espíritu de venganza de Yarikawa. ¿Un espíritu? Usted sabe una parte de la historia, pero no toda. Hace mucho tiempo, los samuráis del clan Yarikawa eran los mejores espadachines de la isla. En cada generación, un señor aprendía el secreto familiar, la danza de la furia, una técnica mortal para atravesar las defensas de cualquier rival. El mejor maestro de la danza de la furia fue el señor Tokiasa Yarikawa. Aunque su pueblo lo amaba, él envidiaba el poder del clan Shimura. Desesperado por el control, desató una sangrienta rebelión que costó un sinnúmero de vidas. El padre y los hermanos del señor Shimura perdieron la vida ante la danza de la muerte de Yarikawa. Pero con la ayuda del clan Sakai, Shimura sofocó la rebelión y ejecutó al señor Yarikawa. Antes de morir, el traidor juró vengar desde la tumba a su pueblo conquistado. Hoy, dejan ofrendas a su espíritu en los santuarios de las ruinas de vieja Yarikawa. Piden por la muerte de sus enemigos, y el espíritu de la venganza de Yarikawa les responde con la danza de la furia. ¿Crees que ese espíritu mató a estos hombres? Eran comerciantes que estafaban a sus clientes. Ganaban dinero con engaños.
Y alguien rezó para que murieran. Los santuarios están repletos de ofrendas al espíritu que imploran castigos sangrientos. ¿Dónde están estos santuarios? Las personas queman paja y pétalos para hacer humo y que el espíritu encuentre sus plegarias. Mire el cielo, mi señor. Cuidado. El pueblo de Yarikawa no olvidó el rol de su clan en su destino nefasto. Eso fue hace mucho tiempo. Para él. Un santuario del espíritu de venganza de Yarikawa. Alguien dejó un mensaje. Heitaru traicionó a nuestro pueblo. Está en la base. Acaba con su miserable vida. La base de sobrevivientes. Señor Sakai, ¿en qué podemos ayudarlo? ¿Quién de ustedes es Heitaru? Yo. Alguien le pidió al espíritu de venganza de Yarikawa que te asesinara. ¿Por qué harían eso? Es un espía mongol. Se escabulle varias horas por la noche sin decir a dónde va. No hice nada malo. Si estás ayudando a los mongoles, lo sabré. Jamás haría eso. Puedo demostrarlo. Por favor. Haga que confiese, señor. Se lo explicaré, pero no aquí. Sígame. Preocúpate más por mí. Yo no soy un espíritu. Soy real. Pero mi señor, yo lo vi. ¿Ah, sí? ¿Dónde? En el camino. Tres bandidos quisieron robarme. El espíritu los asesinó y se fue. Aquí vengo por la noche, mi señor. Una tumba. ¿Quién yace aquí? Se llamaba Tojiro. Éramos amigos. Su esposa está en la base. No puedo explicarle el motivo de mi visita sin herirla. Entiendo. Pero los del campamento no. Y están asustados. No estás a salvo. ¿A dónde puedo ir? Ve a Ariake. Antes de que sea tarde. Gracias, mi señor. Alguien dejó un mensaje para el espíritu de venganza de Yarikawa. Los mongoles esclavizan a nuestro pueblo. Acampan junto al río Kushi, cerca de este santuario. Destrúyelos. Esa es mi lucha, no del espíritu. De los nuestros.
No son mongoles. ¿Por qué los mataron? Escuderos. Se precisa habilidad para matarlos. ¡Déjeme salir! ¡Por favor, mi señor! Tranquilo, te liberaré. Cuéntame qué pasó. El espíritu los aniquiló a todos y se fue. Creí que iba a morir en una jaula. ¿Quiénes estaban con los mongoles? Los que me vendieron a ellos. Eres libre. Ve. ¡Ah! ¡Gracias! El espíritu se fue. Quizás a otro santuario. Aquí. ¡Vamos! Otro santuario del espíritu. Si había un mensaje aquí, el espíritu ya lo leyó. Una batalla, cerca. Alguien vive aquí hace tiempo. Un estandarte del clan Yarikawa. Es de un samurái de Yarikawa. Está lleno de moscas. Escrito por alguien culto, pero las palabras no tienen sentido. Algo acerca de que el señor Yarikawa está vivo. Ofrendas de los santuarios para el espíritu. ¿Habrá sobrevivido un samurái del clan Yarikawa? Debo averiguar quién es. Tengo que buscar otra ofrenda.
otra ofrenda para el espíritu. El señor Sakai es el último de su clan y sirve al cerdo de Shimura. Llévalo al jardín de los dioses para que sean testigos de su muerte. Una plegaria para que el espíritu me mate. Iré al jardín de los dioses y terminaré con esto. Mi señor. Señor Sakai. Dime cómo encontrar el jardín de los dioses. Está cerca. Busque las estatuas de los dioses que esculpió Zonkaku. Son las que vigilan el jardín. ¡Ey! ¡El espíritu! ¡Estaba aquí! Estatuas de los dioses. Este debe ser el jardín. Un santuario. No está el espíritu. Esta nota es para mí. La venganza de Yarikawa viene por ti. Así que tú eres el espíritu. Soy el viento que agita las cenizas. Soy la venganza de Yarikawa. Tu técnica para derramar sangre murió con un clan de traidores. ¿Quién eres? ¿La hija de un samurái? ¿Sobreviviste a la rebelión? Nadie sobrevivió. Esta es tierra de fantasmas. ¿Quién te pidió que me mataras? Los campesinos que se inclinan ante ti. Los comerciantes que sonríen cuando les pagas. Todo Yarikawa pide la muerte del clan Sakai y Shimura. No todos. Algunos perdonan. El resto pide venganza. Yo cumpliré ese pedido. Ya veo cómo te mueves. Yarikawa será tu tumba. Aprendo. Sé cómo derrotarte. ¡No! ¡Morirás! Fuiste una gran guerrera, pero la ira te impidió ver al enemigo. La danza de la furia me pertenece. La usaré como debiste hacerlo tú.
¡Rápido, Sora! Una de las bases de entrenamiento de Tomoe está aquí. ¡El fantasma! ¡No me mates! ¿Qué pasa aquí? ¡Tome lo que quiera! No soy un ladrón. Todos saben que están atacando caravanas. El fantasma y el sensei demonio. ¿Sensei Ishikawa? Es mentira. ¡Los escuché! ¿Nos oíste? ¿Cuándo? No hace mucho, destrozando todo como lobos hambrientos. ¿Por qué el sensei y yo somos los culpables de robos en los caminos? Iré al norte, encontraré al responsable. Sensei. ¡Yosho! De nada, sensei. ¡El fantasma! ¿Qué pasó aquí? Emboscaron su caravana. Hay demasiados ataques. Dicen que ustedes roban provisiones o que están con los mongoles. Tranquilo. Hablaré de esto con el señor Sakai. Tomoe está detrás de esto. Siembra paranoia y miedo. Ataca caravanas y nos echa la culpa. Alcancé a su grupo muy tarde. Lo salvé, pero solo a él. ¿Dónde lo emboscaron? Cerca. ¿Por qué? Podemos ir ahí y seguir al grupo de Tomoe hasta su base. Suena razonable. ¿Qué ocurre? Nada. Me desconcierta.
le pondremos fin. Descansa. Come lo que te di y espera para marcharte. Gracias, Sensei. Muéstrame el lugar exacto. ¿Cómo me encontraste? Alguien oyó que perseguían a una caravana. La gente evita los caminos por Tomoe. Cuando supe que un mercader intentaría entregar unos suministros, lo seguí. ¿Por qué Tomoe atacaría rutas de suministros en la prefectura de Kushi? No tienen valor estratégico. No, pero el templo Kushidera alienta al pueblo. Tal vez los mongoles quieran doblegar su espíritu. No parece convencido. Creo que eso solo explica una parte. Tomoe traicionó todas mis enseñanzas. Me traicionó a mí. Y por último, a su hogar. La seguiré hasta el horizonte si es necesario. Ahí está la caravana. Y más víctimas de Tomoe. Veamos qué descubrimos. No hay más sobrevivientes. ¿Flechas japonesas y mongolas? Por supuesto. Es una advertencia al pueblo de Kushi. De Tomoe. Del señor Sakai y el sensei Ishikawa. No se permite transitar estos caminos bajo pena de muerte. Cruel, pero eficaz. Huyeron por el camino. Y los encontraremos. Esta es la última emboscada de Tomoe y sus hombres en la prefectura de Kushi. ¡Vamos! ¡Sigamos a pie! ¡Rápido! No hay tiempo de explorar la base. ¿Y ahora quién corre con el hakama desajustado? ¿Por qué está aquí sola? Voy a liberarla. ¡Ayuda! ¡Por favor! Todo estará bien. ¿Qué dijo? Dijo que yo viviría hasta que llegara el samurái. ¡No! ¡La cornisa! Tomoe nos tendió una trampa y nunca la vimos. Hablé con ella hace 2 días. ¿Con Tomoe? La cautiva. La oí mencionar a una japonesa que estaba con los mongoles. Le pedí que averiguara dónde acampaban y me informara. ¿Cómo dijo? No creí que pasaría esto. Tendríamos el cuerpo de Tomoe a nuestros pies. Usted habla del honor del guerrero. Dice que Tomoe desprecia eso. Pero usted y ella son lo mismo. Quieres que seamos perfectos. Tu tío, yo, Masako, Adachi. Pero solo un niño busca perfección en los ancianos. Termine la idea, Sensei. Todos tenemos armas. Todos decidimos entre la vida y la muerte. Está demasiado cómodo con ese poder. Si así no fuera, ya habría muerto. Y tú también.
fantasma. No todos somos samuráis. Pero sí asesinos. Hay que ocuparse de la base de Otsuna. Que yo no casi jugué mucho, pero yo no he dormido nada, me voy a acotar. Ahorita sigo con el video. Voy a seguir mejor.